Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos a este curso. Este curso introductorio al idioma inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso introductorio al idioma inglés. Hi, how's it going? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hello, curso introductorio al idioma inglés. En la lección anterior aprendimos a dar instrucciones a una persona cuando necesite llegar a un lugar y también a decirle si está cerca o si está lejos. Esta es nuestra lección número 12 y tendremos nuestro recorrido final por las calles de la ciudad. Un recorrido que lo hemos logrado gracias a la ayuda del profesor Rubén Morán, que está una vez más con nosotros. Rubén, what's up? Hello, how are you? Como bien lo dijo Juan Carlos, esta es nuestra tercera y última lección relacionada con el vocabulario y las frases que podemos usar en las calles de Guayaquil con todos los extranjeros que visitan nuestra ciudad y con quienes seguramente tendremos la oportunidad de practicar todo lo que hemos aprendido. Pero recuerda que este curso no es de cómo comunicarse con cómo podemos nosotros comunicarnos con extranjeros. No, es un curso introductorio al inglés y tú, tarde o temprano, ¿por qué no? Puedes ser un extranjero y será a ti a quien te pueden decir estas frases, con quién pueden usar este vocabulario y tú seguramente lo podrás entender y te será muy beneficioso. Sí, acuérdate también que cualquier duda que tengas podrás aclararla pues llamando a nuestro centro tutorial y comunicándote con nosotros, porque el próximo capítulo justamente las preguntas que recibamos se las va a aclarar. Todas esas dudas de todas las personas que nos están viendo van a ser aclaradas en ese momento, o por lo menos muchas, ¿no verdad, Rubén? Así es, Juan Carlos, así es que tranquilo. Si acaso algo no te ha quedado claro o necesitas que nosotros lo repitamos, pues en nuestra próxima lección, en el repaso, veremos las frases y el vocabulario de las últimas tres lecciones. Y recuerda, todavía tienes tiempo de llamar a nuestro centro tutorial con tus dudas y las resolveremos en el próximo programa, El Repaso. Acuérdate que el teléfono es el 1-800-EDU-TVE. Esto es el 1-800-338883. O también puedes comunicarte por correo electrónico a aprendamos@fe.org.es. Y bueno, si el capítulo pasado estuvimos revisando cómo decir a una persona que está lejos, está cerca, o cómo mandar a una persona para que llegue a algún lugar, a alguna dirección específica, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues recuerda, cuando viajamos a algún lugar, qué sé yo, quizás a alguna ciudad, no nos quedamos dentro de esa ciudad, queremos seguramente visitar pueblos vecinos o algún cantón cercano. Eso es muy común. Así es, y por ejemplo, las personas que visitan la ciudad de Guayaquil, a las finales querrán conocer las afueras de la ciudad o quizás irse a una playa cercana. No todo siempre queda tan cerca. Inclusive dentro de la ciudad, ¿qué tal si estás en el malecón y quieres llegar al parque histórico? Como que va a estar un poco complicado que te explique cómo llegar en cuadras. Así es, a las finales tendrás que decir, ¿sabes qué? Toma un taxi, toma un bus, está a 15 minutos en carro. Parece que se te acaba de ocurrir, pero no es así. Eso lo acabas de decir porque bien que leíste la lección antes de la clase. Pero claro que he leído la lección y en vez de regañarme, debería felicitarme por haberlo hecho. No, sí, tienes razón. Congratulations. Thank you. Hoy aprenderemos a explicar qué tan cerca o qué tan lejos está un lugar, pero usando los números porque vamos a hablar de tiempo. Mediremos las distancias con tiempo, si está a 5 minutos o a 20 minutos de aquí, por ejemplo. Muy bien, entonces veamos lo que tenemos lista para la lección de hoy. Un momento. ¿Pero qué pasa? En la lección pasada me dejaste con el vocabulario pendiente de tráfico y otra vez lo vas a hacer. Pero es que la lección pasada ya no había más tiempo, entonces como se acabó el tiempo tuvimos que dejar eso pendiente. Bueno, precisamente te voy avisando que para que eso no suceda, dame tiempo, apresurémonos un poco porque tengo que concluir ese vocabulario. Entiendo. Ah, y también te voy avisando que si no me das suficiente tiempo, vamos a tener que sacrificar tu canción por mi explicación, que es más importante. A ver, pero no te has dado cuenta, Rubén, que el alma del programa es mi canción.
¿Y qué tal del alma de tu canción si no explico yo con qué vas a escribir tus canciones? Bueno, en eso tienes razón, ¿no? Bueno, ¿qué tal si continuamos? Bueno, la verdad es que si no nos apuramos no va a haber tiempo ni de la canción ni del contenido que tienes que dar tú. Así que mejor empecemos y veamos qué tenemos para el día de hoy. En la lección de hoy aprenderemos el vocabulario sobre el tráfico. Y además aprenderemos cómo dar indicaciones acerca del tiempo que lleva llegar a un lugar. Where's the bus terminal? It's not far. It's 10 minutes by taxi. Thank you. Katie nos traerá un nuevo tip con frases útiles. Si quieres decir hasta luego, en inglés sería see you later. Otra manera muy parecida de decir casi lo mismo es see you soon o te veo pronto. En la canción de hoy introduciremos una nueva frase que nos ayudará a repasar los medios de transporte. Lesson 12. Downtown Guayaquil. Lección 12. El centro de Guayaquil. Muy bien, comencemos con lo que dejamos pendiente en la lección anterior. Así es, el vocabulario relacionado a tráfico. Y cuando me refiero relacionado a tráfico, estoy hablando de todas aquellas palabras que nos van a ayudar para dar información específica de cómo llegar a algún lugar. Y Juan Carlos, ¿qué te parece para que no nos tome mucho tiempo y que quede suficiente tiempo para tu canción? ¿Qué tal si me ayudas a recordar? Tú sabes que conmigo cuentas para lo que quieras. ¿Qué tal el vocabulario, ya que tú siempre lees antes de cada lección? ¿Qué tal si me ayudas con el vocabulario que es cognate de esta lección? Por supuesto, encontré algunas. Avenue, traffic, monument, park. Fantástico, Juan Carlos. También encontré fantastic. Ahorita que me dices fantástico, me acordé. Fantastic. Tienes razón. I'm sorry. Estuviste fantastic. Pero sígueme ayudando. También hay unas palabras que aprendimos en la lección pasada que no son cognates, pero seguramente las recordarás y si nos ayudas, avanzamos. Pero por supuesto, hablamos de block, que quiere decir cuadra o bloque, como quieras decirlo. Right, que era derecha. Left, que era izquierda. Así ¿verdad? Es. Perfecto. Estuviste fabulous. Incredible. ¿Te das cuenta? Ahora nos queda mucho más tiempo para tu canción, ya que nos quedan pocas palabras por revisar. Adelante, Rubén. Es tu momento. Muy bien. La primera palabra que vamos a ver es la palabra street. ¿Qué significa calle? Está bien, street. No. Bueno, ese es un excelente error. Está mal. Wow, excelente error. Los errores son excelentes ahora. No, lo que sucede es que si no la decías de esa forma, no se me ocurría explicar lo siguiente. Hay muchas palabras en inglés que empiezan solamente con la letra S y luego una consonante. Quizás en español, hasta donde sea, no hay muchas palabras así. Solamente que empiecen con la letra S. Por tanto, no podemos decir street, sino street. Dame un ejemplo. Bueno, hay muchas. Spaghetti, sky, stereo. Entiendo. Street, pero hay más. Espérate, también tenemos, aquí tengo algunas. Stereo, study, las traje. Rubén. Style, sport. Pero ya basta. Spirit, son muy buenas. Basta, Rubén, ya. Ok, I'm sorry. Si no, nos vamos a quedar con tiempo para nada. Acuérdate que estamos con el tiempo limitado. Bueno, tienes razón. Sigamos. ¿Qué tal one way, que significa una vía, y two way, que significa dos vías? Ahí tienes también un excelente error. One way y el otro sería two ways. Oh, ¿por qué es plural? Bueno, no lo voy a explicar en este momento porque es un poco largo, pero en realidad puedes decirlo de las dos formas. Puedes decir tienes razón en plural two ways, pero también puedes decir two way. One way, two way. Perfecto. La siguiente palabra es lane, que significa carril en una calle, ya sea carril derecho o carril izquierdo. Pero en inglés también se le dice lane a aquellas calles muy pequeñas que terminan en un estacionamiento, que no son muy transitadas. A ellas también se les dice lane. Lane. La siguiente palabra seguro te suena familiar. Corner, que significa esquina. Así es como en el fútbol. Corner, tiro de esquina. También tenemos la palabra U-turn, que significa giro en U. U-turn. Muy bien. La siguiente palabra es puente, que en inglés se dice bridge, terminada en che, como cuando dices orange, bridge. Bridge.
La siguiente palabra, edificio. Es muy importante hablar de edificios cuando estamos dando instrucciones en las calles de una ciudad. Edificio se dice building. Building. Nuestra siguiente palabra es iglesia. Iglesia se dice church. Church. Muy bien. Recuerda que puedes ejercitar tu pronunciación con tu CD de audio en la práctica número 65. Y bueno, en la próxima clase tendremos una teletutoría más, la última, la número 5, en la cual repasaremos las lecciones 10, 11 y 12. Y eso va a ser muy importante, Juan Carlos. Así es, muy importante, y por eso lo estamos volviendo a ver. Pero por el momento vamos con Katie, que nos tiene el último tip de la última lección, pero por motivo de despedida, con algo especial. Hello, how are you? ¿Estás listo para el tip? Esta es nuestra última lección antes de los repasos. Hoy tengo unas frases que te serán muy útiles. Al inicio del programa aprendimos cómo despedirnos usando la palabra bye. Pero igual que en español, hay más maneras de despedirnos. Por ejemplo, si quieres decir hasta luego, en inglés sería see you later. Otra manera muy parecida de decir casi lo mismo es see you soon o te veo pronto. Una opción amable para desearle a una persona que tenga buen día sería have a nice day. Y ¿por qué no? Cuando te encuentres con un turista extranjero y la quieres decir que se divierta, podrás decir en inglés have a great time. O have fun. Espero que todos los tips que he dado en cada una de las lecciones te hayan servido en tu aprendizaje de inglés. Ahora llegó el momento de mi despedida y quiero aprovechar para felicitarte por lo bien que lo has hecho por todo el curso. Y chicas, ¿también quieren despedir y felicitar a nuestros alumnos? Eso sí, como es nuestra última lección antes del repaso, espero que se porten bien. Bueno, aprovechando de una de las frases que aprendimos hoy, voy a despedirme diciendo, see you later and have fun. Es importante aprender inglés porque es un idioma universal. Es realmente importante aprender inglés. En estos momentos, con la globalización, si no hablas inglés, no estás al nivel de los demás. Estás viendo Hello, curso introductorio al idioma inglés. Where's the post office? Where's the bank? Where's the bookstore? Where's the mall? Where's the travel agency? Where's the museum? Where's the pharmacy? Where's the hospital? Where's the gas station? Where's the supermarket? Where's the It's over there. ¿Por qué es importante saber inglés? Es importante saber inglés porque te permite comunicarte con muchas personas que hoy en día son la mayoría de la población que habita el mundo, también para relacionarte con los turistas, o por qué no, si es que tú viajas a un lugar donde se habla inglés, poder comunicarte bien y no tener problemas de que no sabes algunas palabras o no te puedes como expresar bien. Por eso es importante saber inglés. Es importante aprender inglés porque es un idioma internacional. How do I get there? How do I
two blocks. Take a taxi. Continuamos con Hello, curso introductorio al idioma inglés. Esta es nuestra lección número 12 y es nuestra tercera lección que dedicamos a un mismo tema y es a cómo ayudar a los extranjeros pues, en conversaciones para llegar a diferentes sitios y poderse movilizar dentro de nuestra ciudad. Estamos aprendiendo bastante, bastante, ¿no? Con esto. Así es y todavía nos quedan ciertas cosas por aprender. Al principio del programa mencionamos que muchas veces las personas extranjeros quieren movilizarse dentro de la ciudad, pero a lugares un poco alejados. En ese caso, la persona seguramente habrá ya tomado la decisión de tomar un medio de transporte, otro que ir a pie. En ese caso, va a ser inútil explicarle a esta persona a cuántas cuadras o a cuántas calles queda este lugar donde quiere ir. En este caso, seguramente, esta persona quiere saber cuánto tiempo le tomará llegar a este lugar. Bueno, para ejemplificar lo que acaba de decir Rubén, ¿qué te parece si vemos un video? How long does it take to get to the airport? It's 10 minutes away. Where's the bus terminal? It's not far. It's 10 minutes by taxi. Thank you. How long does it take to get to the museum? It's 5 minutes away. What is the hotel? It's 5 minutes by taxi. How long does it take to get to the hospital? Between 12 and 15 minutes by bus. It's not far. It's 5 minutes by taxi. How long does it take to get to the internet cafe? It's nearby. It's 2 minutes on foot. It's 10 minutes by taxi. How long does it take to get to the bookstore? It's a long way. It's 10 minutes by car. Rubén, dime si me equivoco. Esta sí es la frase más larga de todo el curso. Bueno, no sé si es la más larga, pero definitivamente si antes del programa la lees en tu libro y la aprendes, luego la practicas, especialmente su pronunciación, con el CD de audio. Aparte de eso, ves el programa por televisión, se te hará muy sencillo. Y, a propósito, tenemos la repetición de los programas sábados y domingos. Con eso seguramente la frase, aunque es un poco larga, se te hará muy familiar. Quiero ver una vez más esa pregunta. Bueno, veámosla. ¿Qué tal si tú quieres llegar al aeropuerto y quieres saber cuánto tiempo te va a tomar? How long does it take to get to the airport? How long does it take to get to the airport? Bueno, quizás un poco larga, pues te voy a ayudar a aprendértelo. La primera parte es How long does it take? How long does it take? To get to. To get to. Y luego el lugar a donde quieras llegar. En este caso, puede ser una frase yo. How long does it take to get to the restaurant? En el caso de un restaurante. Muy bien. How long does it take to get to the restaurant? Obviamente que la pregunta seguramente no vendrá tan directa y habrá una conversación previa. Algo así como, excuse me, can you help me? Yes, of course. Hi, my name is Rubén Morán. I am from Ecuador. How do I get to the airport? It's far away. Take a taxi. And how long does it take to get to the airport? Entiendo. Y ahora tengo que decirte si esto toma 10 minutos, 15 minutos, media hora. ¿No es así? Por supuesto. Claro que esto dependerá del medio de transporte que tomes. No te llevará el mismo tiempo para transportarte de un lugar a otro si vas en taxi o si vas en bus, obviamente. Sí, en el video se nombraba justamente esto, ¿no? La relación de tiempo que uno la dice pues dependiendo del medio de transporte, ¿no? Así es. ¿Pero qué te parece si vemos una vez más el video para concentrarnos en esta parte? Oye, Rubén, ¿pero no te parece que si vemos el video una vez más nos podremos estar quedando sin tiempo para la canción? No te preocupes. No tenemos mucho por explicar. Todavía nos queda algo, pero no muy largo. Es verdad, pero tú no te demoras con tus explicaciones, ¿no verdad? No, tú eres el que te demoras en presentar el video. Bueno, eso sí, tienes un poco razón. ¿Por qué no mejor veamos el video? How long does it take to get to the mall?
It's not far. It's 5 minutes by taxi. How long does it take to get to the park? It's 10 minutes by taxi. How long does it take to get to the hospital? Between 12 and 15 minutes by bus. Where's the bus terminal? It's not far. It's 10 minutes by taxi. Thank you. How long does it take to get to the internet cafe? It's nearby. It's 2 minutes on foot. What is the hotel? It's 5 minutes by taxi. How long does it take to get to the bookstore? It's a long way. It's 10 minutes by car. Me imagino que habrás notado que hay muchas palabras que te resultaron familiares. ¿Tú lo notaste? Claro. Car, bus, taxi, bicycle. Todas familiares, no necesitan ni traducción. Perfecto. 100% comprensibles porque son cognates. No necesitas traducirlas. También noté que las palabras le anteponía siempre una palabra que era by o casi siempre. Así es. Porque tenemos la frase on foot, la cual es la excepción en estas frases, que significa a pie. Entonces, si alguien me pregunta, how long does it take to get to the airport? Pues yo tuviera que responderle de acuerdo al tiempo que se demore cada medio de transporte. By bus, 30 minutes, 30 minutos. By taxi, 15 minutes, 15 minutos, más corto. Así es. Y también lo puedes decir al revés. Me refiero a que puedes decir, by bus, 20 minutes, or 20 minutes by bus. Pero existen otras situaciones que no se dan en el centro de la ciudad. Me refiero a que es muy poco probable que te pregunten cómo llegar a algún lugar en bicicleta. Eso suele suceder en una playa, por ejemplo, o en un pueblo. Allí sí eso será común. En ese caso puedes decir 20 minutes by bicycle or 40 minutes on foot. Eso es muy común a veces cuando el turista, o en este caso no puede suceder a nosotros, no conocemos el lugar donde estamos en la ciudad y preguntamos, por ejemplo, como lo puede hacer un turista estando en el terminal terrestre, ¿cómo llego a pie al malecón? Eso está muy lejos, pero por desconocerlo, suceden este tipo de situaciones y preguntas. Así me ha pasado cuando me he ido, por ejemplo, a la sierra. A veces quiero llegar caminando a un lugar y le digo, ¿cuánto tiempo es de aquí a tal lugar a pie? Y se me quedan viendo y se me ríen y me dicen, señor, pues usted a pie no puede llegar a ese destino, le va a tomar mucho tiempo, ¿no? Eso es muy común que suceda. Y por eso necesitamos aprender una pregunta más. Y Juan Carlos, I'm sorry, pero creo que como vamos a explicar esta pregunta tan importante, no nos va a quedar tiempo para tu canción. Ya quisieras tú, mi señor. Eso es imposible. Bueno, solo te recuerdo que no puede quedar nada pendiente porque esta es nuestra última lección antes del repaso. Sí, puede ser la última, pero lo que hice es más práctico. Metí algunas de las palabras en la canción. Así que vamos. Gotta get there by bus. Gotta get there by car. Gotta get there by taxi. Gotta get there by plane. 1, 2, 3, 4. Gotta get there by bicycle. Gotta get there on foot. Gotta get there by car. Gotta get there. Gotta get there. Conoces la ciudad y ahora que conoces cómo decir los medios de transporte, se te hará bastante fácil cuando un extranjero te pregunte cómo llegar a algún lugar. Tú tendrás pues ya las herramientas para darle la dirección exacta. Así es. Can I get there significa puedo llegar ahí, y luego agregas un medio de transporte. Puedo llegar en bicicleta, puedo llegar en bus. Por ejemplo, can I get there by bus? Can I get there by car? ¿Por qué no? Can I get there on foot? Y creo que quedó esto aquí bastante claro con la canción que escuchamos. Sí, Juan Carlos, si tu canción hubiera sido imposible aprenderla. Mejor veamos lo que hemos aprendido el día de hoy. En la lección de hoy aprendimos el vocabulario sobre el tráfico.
Y además aprendimos cómo dar indicaciones acerca del tiempo que lleva llegar a un lugar. Where is the bus terminal? It's not far. It's 10 minutes by taxi. Thank you. Katie nos trajo un nuevo tip con frases útiles. Si quieres decir hasta luego, en inglés sería see you later. Otra manera muy parecida de decir casi lo mismo es see you soon o te veo pronto. Y en la canción de hoy introdujimos una nueva frase que nos ayudó a repasar los medios de transporte. By car, gotta get there. By taxi, gotta get there. By plane. 1, 2, 3, 4. Gotta get there. By bicycle, gotta get there. On foot, gotta get there. By car, gotta get there. Gotta get there. Rubén, hemos aprendido mucho en estas últimas tres lecciones y la próxima clase, el repaso. Así es. Y si tienes alguna duda, recuerda que siempre puedes contactar a nuestro centro tutorial o asistir personalmente a él, a Carchi y 9 de Octubre. Y tenemos muchos otros medios más con los cuales puedes contactarnos, contactar al programa. Tenemos, por ejemplo, la línea gratuita 1-800-EDU-TDE. Esto es 1-800-33-8883. También tenemos un número telefónico, el cual es el 22-96606. O, ¿por qué no?, un correo electrónico a aprendamos@fe.org.es. Rubén, esto ha sido todo por hoy. ¿Y tú, qué querías dejar a las personas sin escuchar la canción, mi canción? Bueno, pero la resolviste de maravilla. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por tus explicaciones, siempre buenas y prudentes para poder pues aprender el inglés. You are welcome. Y antes de despedirme contigo, quiero recordarte que revises todo el material que has aprendido durante el curso y leas las páginas 183 y 184. Allí tienes un test para medir tus conocimientos y si repasas todo el material y escuchas en el CD de audio todas las prácticas que tienes allí, pues seguramente lo podrás resolver. Si lo resuelves exitosamente y lo llevas a nuestro centro tutorial cuando termine el curso, te harás acreedor a un certificado. Así que recuérdalo, páginas 183 y página 184, perdón. Y si lo resuelves, te espero un certificado. Bien, la próxima clase, repaso de las lecciones 10, 11 y 12. Así que si no estás todavía muy seguro de que has aprendido todo, repasa tu libro y acuérdate que con ese repaso vas a sellar todo perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Bye. Hasta el próximo programa. Goodbye. Bienvenidos a este curso. Este curso introductorio al idioma inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello. Curso de inglés.